Bueno, vamos a hablar de Justin Timberlake porque hace pocos días fue noticia porque lo habían encontrado conduciendo en estado de ebriedad. Él se había negado a hacer la pipeta, allá le dijo, no pipeta, sir. Le dijo, yo prefiero pasar una noche en el calabozo, pero voy a negar todos los cargos de los que me están acusando. Pero finalmente tuvo que comparecer ante el juez, fue a hablar con él, estuvo 45 minutos hablando con el juez y confesó que consumió bebidas. Como que llegó a un acuerdo, dijo, bueno, está bien, yo te acepto, tomé un poquito. Él había estado en una zona de Nueva York que se llama Sag Harbor con unos amigos tomando algo. Cuando pasa la medianoche, se había tomado, unas copitas de vino. Estaba muy cerquita del lugar a donde él iba a dormir a pasar la noche. Y le sucedió que cuando estaba llegando a su casa o al hotel donde estaba alojado, un policía lo ve que pasa una señal de stop y que como que no se podía mantener muy bien en su carril. Entonces este policía capaz lo detiene. Capaz que había tomado más de un par de copitas. Y probablemente. Si no se quiso hacer la pipeta es porque estaba al horno. El policía lo detiene, no se da cuenta que es Justin Timberlake. Ni siquiera cuando le lee la licencia. Y lo gracioso de la anécdota es que él le dice, él iba con el manager y le dice, ay no, nos va a afectar la gira. ¿Qué gira? Le dice el policía. La gira mundial, querido, le dice Justin, que no podía creer que no lo había reconocido. Esto después termina complicándose un poco para Justin porque le suspenden la licencia por 90 días. Y su condena es ejemplar, ¿en qué sentido? Le dieron a pagar $500 y 25 horas de trabajo comunitario. Pero esto podría haber llegado a $2.500 y hasta un año de prisión. Claro. Pero como él aceptó los cargos y dijo, sí, es verdad, bebí un poco, esto me sirve como para aprender, señor juez, no va a pasar nunca más, le dieron esto. Acá me dicen que agarró. ¿Y los tiene que hacer ahí en el momento? ¿Cómo es eso? No, son 25 horas distribuidas a lo largo del tiempo que él pueda, porque recordemos que él está de gira, entonces como que los tiempos son distintos. Es una estrella internacional, lo va a hacer. Hubo también antecedentes de personas que tuvieron que hacer trabajo comunitario. Paris Hilton en su momento, si no me equivoco, tuvo que hacer trabajo comunitario por también alguna macana que se había mandado alguna vez. Pero acá está, tuvo que ir personalmente, habló 45 minutos con el juez, no le devolvieron todavía la licencia, la va a tener suspendida durante 90 días, y va a tener que pagar $500 y 25 horas de trabajo comunitario Justin Timberlake, que le dijo bye, bye, bye a la licencia por 90 días. El que lo agarró, lo agarró.